Una vez conectado el microscopio a la red eléctrica, vamos a proceder a encenderlo mediante este mando. Presionamos y ven que primero luce los LEDs cuello de ganso y ahora nos da la bienvenida en la pantalla comenzando a funcionar el microscopio. Vamos a ver las diferentes configuraciones que podemos realizar mediante estos botones y para esto vamos a empezar con el botón izquierdo que tiene esta simbología de encendido o apagado. Mantenemos presionado y vemos que se apaga. Vamos a mantenerlo presionado otra vez y nos da el mensaje de bienvenida y comienza a funcionar el microscopio. Antes de continuar, quiero que vean el tamaño de ampliación que tiene este microscopio. Para esto he cogido un Arduino Nano. Y vamos a ver los LEDs. Este LED que ven tiene una conexión en el ánodo y que a simple vista es muy difícil de verlo. No se aprecia. Si nos vamos a la medida imperial o en pulgadas de este LED, es de 0,805. O si nos vamos al sistema métrico, es de 20,12. Y estos LEDs tienen una conexión en el ánodo. Esto a simple vista no se ve, como lo pueden ver. Pero miren cómo podemos verlo el cableado de conexión en el microscopio. Fíjense este cable, que a simple vista sería imposible de verlo. Yo creo que con el Arduino Nano ya tienen una referencia del poder de ampliación que tiene este microscopio Andostar modelo AD409. Dicho esto, vamos a continuar con la siguiente opción, que es la M de menú. Ahora mismo se encuentra en la opción de vídeo. Lo presionamos una vez y se va a la opción de fotos. Presionamos una vez más y se va a la opción de vídeos o fotos tomadas. Ahora mismo no tenemos ninguno. Recuerden que hay que introducir la tarjeta micro SD con el microscopio apagado. Y la velocidad que nos recomienda el fabricante es de velocidad 10. Introducido la tarjeta, vamos a continuar con la opción de menú. Presionamos una vez más y se nos va a la opción de vídeo. Para entrar a la configuración del vídeo, mantenemos presionado la tecla M hasta que nos salga estas opciones y vamos a navegar en ellos. Presionamos esta flecha que mira hacia abajo y nos desplazamos en las diferentes opciones. Si queremos subir, presionamos esta flecha que indica hacia arriba y otra vez nos desplazamos. Si seguimos presionando, da vuelta en círculo, como lo pueden ver. Hecho esto, vamos a salir y vamos a mantenerlo presionado otra vez. Y sin presionar esta flecha, vamos a presionar otra vez el botón M para ir a la siguiente configuración. Y aquí tenemos más configuraciones. E igual, con la flecha nos desplazamos en las diferentes configuraciones. Si queremos salir de aquí, presionamos otra vez la tecla M y salimos. Hecho todo esto, vamos a configurar algunas opciones en el modo de vídeo. E igual se puede hacer en el modo de fotos y también de archivos o fotos o vídeos capturados o tomados. Mantenemos presionado la tecla M y vamos a ir rápidamente a la opción de cambio de idioma. Como no he tocado estas dos flechas, puedo desplazarme al siguiente menú. Y aquí voy a bajar rápidamente y me voy en idiomas. Presiono OK y vamos a presionar el idioma castellano para que esto sea más didáctico. Hecho esto, presiono M y voy a salir. Vuelvo a presionar la tecla M y vamos a ver la resolución. Para esto presionamos OK y vemos aquí las diferentes resoluciones que tenemos. La resolución HD es de 1280x720 a 30 fotogramas por segundo en este caso.
Si subimos a 60 fotogramas, el siguiente a 120. Y esta opción es Full HD, que es de 1920 por 1080. Y aquí vemos 30 fotogramas por segundo, 60 fotogramas, y aquí vemos QHD. Esta resolución normalmente es para monitores, y es de 2560 por 1440. En este caso, de 30 fotogramas por segundo, vamos al siguiente, que es de Ultra HD a 24 fotogramas por segundo, y es de 2880 por 2160. Vamos a dejarlo en Full HD, 30 fotogramas por segundo. Le damos OK. Y vamos a bajar al siguiente. Aquí hay una mala traducción. Sería exposición. Presionamos OK. Aquí está en modo, se puede decir, neutro. Y simplemente para que vean, vamos a ir a los extremos. En este caso, al más 2, que es el máximo. Le damos OK. Y fíjense, demasiada exposición o iluminación. Vamos a darle OK otra vez. Y ahora vamos a ir al otro extremo, al mínimo. A menos 2, le damos OK. Y fíjense. Recuerden que con este mando yo puedo aumentar la iluminación de los LEDs cuello de ganso. Para esto, presiono varias veces. Tiene 7 niveles. Este es el nivel 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveles tiene. Vamos a subir otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 niveles. Vamos a dejarlo en la posición central, que era de más 0.0. Le damos OK. Vamos al siguiente, y aquí es la grabación de vídeo con audio. Le damos OK, y aquí también está mal traducido, sería apagar o encender. En este caso está apagado, aunque aquí pone cerrar, es apagado. Le damos aquí, sería encendido, y vamos a ver esta opción, más que todo para que vean el audio que graba. Vamos a salir un momento. Presionamos la M y vamos a comenzar la grabación. Para esto vamos a darle OK. Esta es la grabación del microscopio Andostar AD409. Probando 3, 2, 1. Stop. Traten de no tapar esto, o si quieren que su voz salga fuerte, acercarse a este lado. Vamos a pausar el vídeo. Presionamos OK. Y hecho esto, vamos a continuar con la opción de menú. Mantenemos presionado y vamos a ver dónde nos quedamos. Este es el estampado de fecha y hora en la grabación. Aquí ha estado encendido, así que la fecha y la hora habrá salido en la grabación que hemos hecho ahora. Y lo podemos apagar. Por ejemplo, vamos a apagarlo y se quedaría apagado. Vamos a la siguiente opción. Esta es una opción donde hace o realiza un time-lapse. En este caso está apagado, pero aquí lo puedo encender. Vamos a dejarlo apagado. Bueno, vamos a dejarlo encendido, por ejemplo. Y esta es la nitidez. Le damos OK. Obviamente, mejor si es mayor nitidez. En este caso, en vez de fuerte, sería mayor, normal y suave. Yo lo voy a dejar en mayor o fuerte. Seguimos con el siguiente, y este es de congelado. Fíjense, por ejemplo, para realizar un ejemplo voy a pasar este puntero amarillo. Ahora le voy a dar, por ejemplo, a congelado, le doy OK y le pongo, o le doy a la opción de encendido, y ahora está congelado. Fíjense este puntero, voy a pasar por debajo del microscopio, lo pueden ver ahora mismo, y la imagen se ha quedado congelado.
y no estamos viendo lo que está pasando en el ente. Vamos a desactivarlo. Para esto lo ponemos en la opción de apagado. Vamos a la siguiente opción de contraste o contraposición. Presionamos OK, medio, que yo lo dejaría ahí, pero vamos a ver cómo es el bajo. Ahora vamos a ver el alto. Vamos a dejarlo en medio. Continuamos con el siguiente, que es el color normal, negro y blanco. A ver, vamos a ver cómo se ve. Vamos al siguiente, sepia. Vamos al siguiente, negativo. Y vamos a dejarlo en normal. Hecho todo esto, si quisiera ir al siguiente menú, que es este, tengo que salir. Para esto presiono una vez la tecla M, vuelvo a mantener presionado y sin tocar estas flechas vuelvo a presionar la tecla o el botón M y ya estoy en el siguiente menú. Aquí tenemos varias opciones. Vamos a ver la opción de Wi-Fi. Aquí es para hacer un vídeo, ya que hay que configurarlo con el móvil o celular y va a llevar más tiempo porque este vídeo ya se me está haciendo largo. Prometo que lo voy a realizar el vídeo para explicar más detalladamente esta opción de Wi-Fi, que tiene bastantes opciones muy interesantes. Vamos a ver la siguiente opción. Ajuste de líneas. Y esta opción es muy interesante. Pero aquí hay una historia que todas estas configuraciones que vemos aquí funciona con el mando o control remoto. No pueden configurar nada mediante estos teclados. Y aprovechando esto, vamos a poner la pila al mando. Vemos aquí el mando. Vamos a ver qué tipo de pilas lleva. Vemos que es triple A, dos pilas. No viene con la pila, así que tienen que comprar unas pilas. Yo aquí tengo preparado un par de pilas y vamos a colocarle. Y ya está. Y ahora sí, aquí puedo configurar las diferentes opciones. Cruzar línea. Vamos a ver. Recuerden señalar este LED infrarrojo al receptor, que es este. Entonces, aunque no vean el mando, yo estoy moviéndolo o configurándolo, perdón, mediante el mando. Aquí on off. On off con este. On off. A ver si lo coge. Bueno, lo coge. Tengo que apuntar el mando hacia el receptor. Ahí lo tenemos. On, vamos a ver la línea también. Lo encendemos. Primera línea. 2, 3. Ahora les explico qué es 2 y 3. Tiene más, como pueden ver. Tiene hasta 8. Pero vamos a quedarnos en 1 para explicar cómo funciona esto. 1, dirección horizontal o vertical, como pueden ver. Y esto es para apagar la línea horizontal o vertical. En este caso he puesto 1 y se comienza a contar de arriba hacia abajo. Voy a presionar la tecla y vean que se desaparece. Vamos a subir y ahora, por ejemplo, voy a poner el 2. Si lo presiono, la dirección, el 2 sería rojo. Vamos a presionar el botón del mando y vean que se ha desaparecido. Bueno, yo creo que con esto queda claro. Ver, vertical o horizontal, eso significa. Y ahora esta es la ubicación. Con esto vamos a mover. El 1 era el azul y el 2 era el rojo. Y con esto lo muevo. Fíjense cómo se desplaza esta línea roja horizontal. Vean cómo va bajando. Voy a subirlo. Y todo esto se realiza con estos dos botones.
Y con esto subo. Como lo pueden ver. Hecho esto, podemos cambiar el color, por ejemplo, del 2 mismo. Este es el 1 y este es el 2. El 2 está en red, rojo, black, negro, orange, naranja y así sucesivamente. Tiene varios colores, como lo pueden ver. Y vamos a dejarlo, por ejemplo, ahí. Tiene varios niveles. 1, 2, 3, 4, 5 y regresa otra vez al 1. Y así pueden hacer con todas estas líneas. Y simplemente para terminar con esta opción, vamos a subir a la dirección de horizontal y vamos a ver el vertical y vean que aparece otra línea. Y aquí obviamente lo podemos desplazar. Como lo pueden ver, se está desplazando. Podemos cambiar de color. Podemos ampliarlo 5 niveles y vuelve al 1. Y así podemos ver las diferentes opciones que tiene. Hecho esto, vamos a pasar a la siguiente opción. Para esto presionamos el botón. Bueno, con el botón OK nos desplazamos, pero no podemos configurar nada. Simplemente nos desplazamos como pueden verlo. Presionamos M. Y salimos del ajuste de línea cuadrícula o cruce de líneas. Aquí sería la hora, la fecha y la hora, perdón. Está mal traducido. Si le damos OK, aquí podemos cambiar el año. Como lo pueden ver. Le damos OK. Vamos al siguiente. Hoy es día. Vamos a ponerlo 10, por ejemplo, que es el día que quiero colgar este vídeo. Esperemos que sea el día 10. Cuando lo cuelgue, le damos OK, aquí segundos. Y aquí la hora. Ahora mismo son las 6 y cuarto. OK. Y aquí año, mes y día. Mes, día y año. Día, mes y año, que es el formato que me gusta. Le doy OK y ya he acabado la configuración. Presiono M. El idioma que ya hemos visto. Viene varios idiomas, inglés, francés, portugués. Este es danés, creo. El castellano, italiano, supongo que este es chino. Este será ruso y esto desconozco qué idioma es. Le doy OK otra vez. Bueno, OK no, porque me va a configurar ese idioma. Perdón, M. Frecuencia. Yo les aconsejo que lo tengan en 60, que es la tasa de refresco de la imagen en la pantalla. 60. Y aquí vamos al formato. Si le damos OK, aquí todos los archivos grabados serán borrados. Si le damos, bueno, hemos grabado algo, pero no da igual que se borre. Aquí la configuración por defecto. Si han tocado muchas cosas y no saben ni lo que han hecho. Pues le damos aquí y como pone en la imagen nos regresará a la configuración de fábrica. Le damos OK y como pueden ver se ha cambiado el idioma porque ha vuelto a la configuración de fábrica. La versión del firmware. Le damos OK y ya tenemos visto las diferentes configuraciones en la opción de vídeo. Vamos a ver en la opción de fotografía. Presionamos una vez más. Y estamos en la opción de fotografía. Y aquí mantenemos presionado hasta que nos aparezca estas opciones en el menú. Si mantenemos presionado una vez más, nos va a estas opciones que ven ahora mismo. Presionamos una vez y sale. Aquí quiero explicarles algo. Muy importante, mantenemos presionado, presiono una vez más y simplemente les quiero mostrar algo. Vamos a ir a idiomas y para poner de ejemplo voy a realizar esto. Está en castellano. Voy a hacer una cosa. Voy a apagarlo, mejor dicho, voy a apagar el microscopio, habiendo, vamos a salir, está en castellano, habiendo configurado en castellano desde aquí.
Ahora encendemos y vamos a ir otra vez a la opción de menú. Vamos a ver en la misma foto que estábamos. Mantenemos presionado. Y fíjense esto. Han visto que hemos dejado configurado en castellano y se ha ido otra vez a inglés. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que cuando yo configuro algo y lo apago desde este mando, la configuración no se guarda. Para que la configuración quede guardado, se tiene que apagar. Vamos a verlo ahora. Desde este botón de encendido en la pantalla. Ahora vamos a ver que esto se va a quedar grabado. Está en castellano. Vamos a apagarlo desde aquí. Vamos a volver a encenderlo. Y ahora sí van a ver que está en castellano. Esto es importante ya que hay mucha gente que se queja de que no guarda la configuración, pero es por el tipo de apagado. Vamos a ir a fotos otra vez. Mantenemos presionado la tecla M. Y fíjense que está en el modo de castellano. O sea, mejor dicho, que se ha guardado la configuración. Bueno, se está alargando este vídeo, pero quiero explicar lo más detallado posible estas opciones, ya que quiero que este vídeo le ayude a tomar una decisión al momento de comprar este microscopio, ya que esta marca tiene varios modelos. Continuamos con la siguiente opción, resolución, le damos OK. Y aquí no hay mucho misterio, como pueden ver, tiene muchas resoluciones. Este es el máximo. Y vamos al mínimo. Este es el mínimo. Aquí no hace falta mucho explicar. Presionamos OK. Y vamos al siguiente. Aquí hace una captura de tres imágenes. Vamos a mover un poco esto. Por ejemplo, aquí mismo. Si le doy a OK, encender esa opción, aquí me va a salir un símbolo, fíjense. Bueno, ahora no sale, pero tengo que salir, no quiero salir de esta opción. Pero aquí, si yo hiciera la foto, me sale, me toma tres fotos. Vamos a la siguiente opción de calidad. Y obviamente aquí es el peso del archivo, en los bits. Aquí es alto, normal y bajo. Yo lo dejo en alto, para que tenga mayor calidad y pesa más también el archivo digital. La nitidez, yo lo voy a dejar en nitidez alta. Por ejemplo, equilibrio de blanco, vamos a ver. Vamos a ver las diferentes opciones, luz de día. Le doy OK. Siguiente. Como pueden ver, varía el tipo de iluminación. Esto es mediante de software, obviamente. Este es el modo fluorescente y lo voy a dejar en el modo automático. El siguiente color, normal, es ahora. Bueno, esto lo hemos visto en la opción de vídeo, no quiero alargarlo, es lo mismo. Simplemente a modo de ejemplo, vamos a ver esto nada más, pero es lo mismo. Negro, blanco, sepia, negativo. Lo voy a dejar en modo normal y aquí vemos el ISO. Yo por experiencia sé que toma imagen con mayor calidad en el ISO 100. Si lo ponen en 400, no toma muy bien la imagen. Todo aparato de fotos es mejor tomarlo en menor ISO. En este caso, aquí siempre vamos a tener la iluminación de estos LEDs cuello de ganso. Entonces, no hace falta que lo pongamos en el ISO 400, ya que pierde calidad. Dejarlo en ISO 100. Yo lo dejo en ISO 100 y pasamos al siguiente y exposición. Aquí vemos el que está en el modo medio. Vamos a, por ejemplo, a subirlo al extremo superior, que es más 2. Bueno, eso también ya lo hemos visto en el vídeo, que es lo mismo. Rápidamente vamos a menos 2 y vamos a dejarlo en en la mitad. Y hecho esto, ya tenemos toda esa configuración. Para irme aquí al otro menú, tengo que salir, volver a presionar y sin tocar estas teclas, volver a presionar la tecla M. Y aquí tenemos lo mismo que teníamos en el modo de vídeo, así que no voy a repetir porque es idéntico. Aquí tenemos el modo cuadrícula también, así que no voy a repetirlo.
vamos a salir de aquí. El siguiente sería el modo de fotografía, archivo vídeo que hayamos grabado. En este caso no hemos grabado nada, pero vamos a hacerlo ahora a modo de ejemplo. Y vamos a tomar, por ejemplo, una foto. Hecho esto, también vamos a grabar un vídeo. Esta es la foto que nos ha tomado. Ahora estamos en el modo vídeo y presionamos OK. Y ahora mismo está grabando. Aprovechando esto, quiero que vean el refresco de la imagen con la grabación. Mucha gente quiere saber esto. Fíjense el puntero amarillo abajo. Y vean que es prácticamente inapreciable la tasa de actualización. O sea que no hay retardo. Mejor dicho, la imagen que se muestra y el movimiento que hacemos. Esto es bueno saberlo porque al momento de soldar muchas veces no queremos que la imagen se vea retrasado. Se ve prácticamente instantáneo. No hay retraso. Presionamos OK para poner stop o pararlo. Y ahora vamos a ver los archivos grabados. Presionamos M, modo fotografía, y aquí vemos los archivos grabados. Este es el vídeo. Si presionamos la flecha de hacia abajo, vemos la foto. Esto es lo que les decía, que tomó las tres fotos en el modo estallido. Creo que lo había traducido. Por defecto estaba traducido en estallido. Y vemos tres fotos. 3, 2, 1. Solo tomé una foto y como pueden ver ahora, tomó tres fotos. Vamos a ver el vídeo ahora. ¿Qué tal? Y para esto presionamos OK. Y vean que el vídeo se está reproduciendo. Como pueden ver, el tiempo se está desplazando. Ahora verán este puntero que puse por debajo. Ahora mismo no hay puntero, pero pueden ver. Y graba muy bien. La verdad, como pueden ver, súper nítido. Y lo tenía configurado a Full HD, pero ustedes pueden obviamente grabarlo con mayor resolución. Yo creo que he explicado todo. Recuerden que para que el vídeo sea grabado en máxima resolución, el fabricante recomienda que utilice memorias micro SD de clase 10. El Arduino Nano que nos ha servido para este vídeo puede servir de referencia para que vean la ampliación que realiza este microscopio. Vean este LEDs o LEDs. Es imposible ver el cableado que lleva en el ánodo y el cátodo, que no, ni con una lupa se puede ver. Y fíjense, bueno, vamos a salir de aquí y vamos a ir a la opción de vídeo, por ejemplo. Y fíjense cómo es increíble cómo podemos ver el cable. Fíjense el nivel de ampliación. Yo creo que con esta referencia de este LED en el sistema de pulgadas 0805 o el métrico 2012, pueden ver el tamaño de ampliación que tiene este microscopio Andostar modelo AD409, que ahora mismo, a fecha de hoy, 2021, es la gama top, la más alta de esta marca, con la pantalla de 10,1. Como han podido ver, es súper intuitivo el manejo. Y para terminar, vamos a ver rápidamente el mando. Esto ya lo hemos visto, que es para desplazarse, pero bueno, aquí podemos hacer un zoom, zoom digital. Vamos a realizar un zoom, como pueden ver, presionando este botón. Y este es el zoom. Y vamos a mover un pelín. Ahí. Y este es el máximo zoom. A ver, disminuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí te lo dice también. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19. 19 toques que le he dado.
Este es para congelar la imagen, igual. A ver. Se ha congelado. Como pueden ver, estoy moviéndolo. Voy a presionar otra vez y vuelve otra vez a la imagen. ¿Qué más? A ver, menú. Vemos aquí las diferentes opciones. En modo vídeo, si quiero cambiar al modo fotografía o archivos, aquí el modo foto, archivos y otra vez vídeo. Este es la iluminación o la exposición, perdón. Como podemos ver, va aumentando. Más 2. Y aquí está en normal. Podemos disminuir también, pero bueno, vamos a dejarlo en el normal con estos dos. He hecho ahora mismo el movimiento de la exposición. Aquí el 50-60 Hz no se aprecia. Bueno, con este 50-60 Hz veo que se ha activado el modo para que el microscopio se muestre cuando estamos en la opción de Wi-Fi. Vamos a ver estos dos. Se ve aquí, esta es la calidad de la imagen. Mayor calidad, medio, alta calidad, perdón, medio. No se aprecia muy bien. Baja calidad. Y esta es alta, media y baja calidad. No se aprecia muy bien, pero es esto, la calidad de la fotografía. Mejor dicho, que el archivo va a pesar más en fotos. Vamos al siguiente. Este de aquí, menos y más. Bueno, aquí está la iluminación, high, low y medio. Medio, low, high, medio. Vamos a presionar este. Negativo y normal. Con este botón, negativo y normal. Vamos a presionar este de aquí. Blanco y negro y normal. Negativo y blanco y negro. Esta es la configuración por defecto. Para esto vamos a mantener presionado la tecla M y vean que está en castellano. Vamos a presionar este configuración por defecto a ver qué nos aparece. Ahora vamos a salir. Una vez presionado, vamos a mantener presionado la tecla M y vean que de castellano nos ha vuelto otra vez al inglés. Mejor dicho, que le hemos mandado u ordenado a la configuración por defecto otra vez al microscopio. Estos son, antiguamente las pantallas tenían este tipo de configuración. Vamos a salir de aquí. Aquí no hace nada. No sé si funciona. Yo creo que no funciona esto. No, no puedo asegurar. Y esto es como un bloqueo, pero tiene que ser para las fotos. Para esto presionamos hasta tener un archivo. Por ejemplo, vamos a buscar esta foto y vamos a presionar este botón de bloqueo. Y aquí no bloquea. Si quieren bloquear, que es algo que me faltó explicar, tienen que mantener presionado la tecla M y aquí podemos borrar, proteger o mostrar como diapositivas. Por ejemplo, aquí le damos OK y nos dice que cada foto queremos que pase en 8 segundos, 5, 2, por ejemplo, 5. Bueno, aquí tenemos tres fotos tomados idénticos y ahora mismo se está pasando las fotos. Lo que pasa es que la foto que habíamos tomado eran tres al mismo tiempo que se tomó y ya terminó la diapositiva. Mi intención era, con todo lo que le he explicado, sepan escoger bien el microscopio que quieren comprar. Falta ver unas opciones más, que es ver el software
que también lo podemos realizar mediante la conexión por medio de este cable. Esto sería a un ordenador o portátil. Y también nos falta ver la conexión del microscopio a un monitor o televisión, también puede ser de alta definición por medio de este cable. Este vídeo será ya en un segundo vídeo, ya que tengo pendiente el Wi-Fi y también la conexión del microscopio a un televisor o a un monitor. Bueno, amigos, espero que este tutorial haya sido de su agrado. Perdonen por el tiempo, pero bueno, si uno quiere explicar detalladamente, pues se tiene que alargar el vídeo. Si te ha sido útil, no olvides de darle un like, suscribirte, compartirlo en tus redes sociales y conmigo será hasta la próxima.